¿Mantendrías a tu pareja mientras él estudia? Sí. Pues porque igual, sí, o sea, yo creo que en pareja, pues los proyectos se hacen juntos y pues se apoyan, ¿no? Lo que el otro quiera y lo que uno también quiere, pues también la otra parte apoye. Trataría de entender sus razones. Probablemente hay alguna razón por la que él no esté generando dinero, sea una razón personal. Pues, o sea, si tuviera las posibilidades, sí lo haría. Porque pues es lo mismo, o sea, todo va a un futuro. Entonces, si él y yo estudiamos, pues no está mal. O sea, si yo trabajo y él estudia, supongo, o quiero pensar, que la misma persona haría lo mismo por mí. Ese sondeo me encantó, pero la última señorita que nos dio su opinión, wow, me quedó como que me brincó mucho, ¿no? Porque supongo, ¿no? Pues sí, pero si nos vamos a basar en las suposiciones, estamos mal, ¿no, David? Porque imagínate, yo supongo que le firmo un carro y que va a pagar la mensualidad y que sé qué, y de repente me lo desaparecen. O supongo que a la persona que le estoy yo echando la mano, le tengo toda la confianza del mundo y es decente, pero pues... Completamente. Suponer es asumir un riesgo al 100% con la probabilidad tan alta de quizás perder un bien, perder algún otro tipo de derechos o desafortunadamente, como ya lo habíamos platicado, con el inmueble en donde tiene esta prestación con su hija respecto del Infonavit, pues también se puede ver mermado al haber otro tipo de obligación con José. Más adelante platicaremos de esta situación. Claro. Ahora, es bien importante y bien delicado este tipo de situaciones. Y hay que ponerlo del tamaño que es, Claudia, Mario, público, porque ¿cuántos casos de este tipo, David, no terminan en prisión? Involucran a personas en cada lío, en cada rollo, en cada fraude. O sea, por favor, se me avalde, no sé qué o quién. Y ahí van a firmar. No, es que sí, le voy a hacer el bien y le voy a echar la mano, le voy a ayudar. Y de repente... te meten en un problema, ¿no? Completamente. El ejemplo claro es el haber tenido la compra de este vehículo, que no sabemos de su expareja quién era, dónde vivía, a qué se dedicaba. Suponíamos, ¿sí?, otra vez, suponíamos que lo trabajaba en una plataforma de transporte y al día de hoy no sabemos en dónde terminó el vehículo. Lo que sí sabemos es que estuvo el crédito a nombre de Claudia y que posteriormente vienen datos, vienen derechos, vienen obligaciones y que si existió alguna vez la comisión de algún delito en ese vehículo a nombre de Claudia, pues también puede generar responsabilidades. Claro. Que o sea, en principio no medimos y no alcanzamos a entender, ¿no? Así es. Y aquí es cuando yo apelo a tu madurez. Porque no quiera José después como que cobrárselas a lo chino, como decimos, ¿no? Ilegalmente procede, ¿no? Ahora, ¿hace cuánto estudia José en línea? Hace apenas empezó. Tiene como 3 meses que empezó. ¿Y qué hizo antes de ese tiempo? Estuvo trabajando con mi papá. ¿Un mes? Ajá. Pero cuando ya tiraba los platos y todo ese rollo. Porque es que sí, mi papá también lo trataba mal. Yo me daba cuenta que sí lo trataba mal. Y yo sí le dije a José, salte de ahí, yo te mantengo como tal vez lo que tú estudias. Qué fuerte. Fíjate, en el trabajo dijo, en el ¿no que te yo da estoy, así cosa decir la palabra? No. Fíjate, no. En el trabajo que yo hago, yo empecé barriendo, Rocío, yo empecé barriendo. O sea, yo le quería crear a él un carácter y enseñarle. A veces es necesario que yo les tenga que hablar un poco fuerte, ¿no? Porque finalmente... Oh, es más que obvio, ¿no? Si no... Finalmente tiene que sacar el trabajo uno. Yo empecé desde abajo. O sea, mis manos tienen muchas cortadas. O sea, yo empecé lavando platos, barriendo. O sea, obviamente es que lo que le quería enseñar era la manera en que yo aprendí. La manera en que yo aprendí. Claro. Yo fue mi oficio desde abajo. O sea, no tengo una carrera. Pero ya y es lo que le brindo a ella y para a Mario. Poder enseñar. Mario no me da ningún tema. Los tiempos sí han cambiado en muchas cosas y aplaudimos mucho la tecnología y los alcances y los avances que existen ahora. La información está ahí a la mano, la gran mayoría, y esto se dice, o sea, en datos duros, basado en que quien busca información en la tecnología o en el internet o en qué sé yo, la gran mayoría de la información es falsa, ¿no? Entonces tienes que seguir estudiando y hay todavía herramientas que siguen funcionando, como el conocimiento. Y el conocimiento se hace en base a la experiencia. Si no tienes tablas para poder tener una profesión, un trabajo, lo que sea, no y se puede. Lo que está haciendo ahorita está forzando para poder más adelante tener un buen trabajo, porque antes
de entrar con mi papá, uh-huh. estuvo trabajando en otros lugares, ya uh-huh. estuvo trabajando en un autolavado, uh-huh. estuvo trabajando en una telapalería. Uh-huh. O sea, no es como que nada más haya estado ahí en la casa sin hacer nada, ¿no? ¿Tú crees que te mereces menos de lo que tú eres? No. ¿Y por qué lo estás tomando? Porque él me está llenando en otros aspectos. O sea, que me está dando la razón. Creo que yo estoy yendo a otro oportunista más. Estás tomando cosas. O sea, estás quizá dejando ir oportunidades preciosas. Personas que te pueden estar observando hasta de lejos y diciendo, híjole, lo que yo daría por estar con Claudia. Es chambeadora, o sea, de chavita, guapa, inteligente, responsable, preparada, ya independiente, vive. Lo que yo daría puede estar con esa mujer, pero pues se tiene ya galán. Oye, ¿cómo te llevas con tu suegra? Pues bien, dentro de lo que cabe, bien. ¿Dentro de lo que cabe? Sí, todo bien. O sea, como que no. Dice doña Erika que no. Hasta levantó la ceja. A ver, doña Erika, pase, por favor. Adelante. Vamos a conocer a Erika. Si mi hijo no quiere trabajar, Claudia es la responsable. Ella es la que le tiene que exigir, porque vive con ella. Yo le advertí a Claudia que mi hijo no hacía absolutamente nada, pero ella se aferró a querer vivir juntos. Yo le dije a mi hijo que estaba muy joven para tomarse una responsabilidad de vivir con alguien. Ahora que asuma sus consecuencias. ¡Ay! Hasta se me enchinó el cuerpo con las declaraciones de Erika. Bienvenida. Gracias. ¡Qué fuerte! Es la verdad. Es tu hijo. Es mi hijo. Y tienes otro de 19, ¿verdad? Que, por cierto, está estudiando la prepa. Está estudiando la preparatoria. Y el de 22, que es José, que está estudiando la prepa en línea, dice. José no quiso estudiar. José no quiso estudiar, se le dio la oportunidad de que estudiara. Y él no quiso aprovechar esa oportunidad de estudio, que porque no le gustaba la escuela. Pero no le gusta trabajar tampoco. Desgraciadamente, Rocío, no es algo que me enorgullezca, sí, pero es la verdad. O sea, eres su mamá y lo conoces. Claro. Lo pariste y sabes lo que tienes, ¿no? Como toda mamá sabemos lo que tenemos. Exactamente, y yo se lo advertí a Claudia. O sea, ¿qué le advertiste? ¿Me lo cuentas después de este consejito?